Israel ha estado sumido en un estado de caos durante estos días. Los informativos de todo el mundo están al tanto de lo que ocurre en Israel y muestran imágenes gráficas del sufrimiento de algunas personas atrapadas en medio de este conflicto. Vídeos populares que representan diversos aspectos de la guerra o las tácticas militares israelíes utilizadas para derrotar a la organización Hamás se han vuelto virales. Muchas de estas imágenes dejan espacio para que la gente se forme su propia opinión sobre lo que está sucediendo. En uno de esos vídeos se pueden ver tres luces que aparecieron en el cielo y cuyas imágenes fueron presentadas en el noticiero de la televisión argentina Todo Noticias. A diferencia de la cúpula de hierro que desvía los ataques con misiles, estas luces permanecen estacionarias durante un tiempo considerable, lo que lleva a algunas personas a suponer que se trataría de ovnis. En las redes sociales esta teoría ganó mucha fuerza, especialmente en TikTok, donde un vídeo muestra lo que parecen ser tres ovnis volando sobre la franja de Gaza. Otros, en cambio, ponen en duda su veracidad y afirman que se trataría de inhibidores de baja frecuencia, tecnología que se utilizaría para obstruir algunas comunicaciones. La gente también afirma con frecuencia que podrían ser algunas bengalas descendentes. Por el momento solo existen teorías de algunos internautas, porque no existe una explicación oficial para estas imágenes de las extrañas luces. En un vídeo anterior ya dije que estas luces se ven en conflictos y en zonas donde ha habido grandes catástrofes. ¿Por qué se ven tantos ovnis en zonas donde ocurren catástrofes y en medio de conflictos bélicos? La respuesta es sencilla, porque se alimentan de la energía emanada de esos lugares y de los seres vivos que están sufriendo en esos lugares donde se aparecen. La gente que pregunta inocentemente por qué no interfieren en zonas de guerra, por ejemplo, y lo paran todo, no ven el trasfondo de todo esto. Y es muy sencillo de explicar, no lo hacen específicamente para prolongar la desesperación y el sufrimiento para cosechar la mayor cantidad de energía negativa de terror y miedo, que es el alimento más preciado de estas entidades arcónticas. Aquellos que están dormidos y que creen inocentemente que estas entidades en ocasiones han desactivado misiles y bombas nucleares para ayudarnos deben de saber que no permitirían la destrucción de la humanidad por armas nucleares, para seguir cosechándonos, porque sí que permiten las guerras convencionales y las incentivan para crear el conflicto. El los es su alimento y sin ese manjar ellos se tendrían que ir. Juegan a ser el árbitro del conflicto e intervienen en cuanto ven que se acerca el final de uno de los contrincantes o cuando está demasiado en peligro la granja de los. El perfecto ejemplo de todo esto es como cuando un granjero que tiene animales de los cuales alimenta y saca beneficio de ellos, los protege y mima lo justo y necesario, tampoco demasiado, para no acabar con su negocio, con su granja. O el científico que tiene en su poder a un mono al cual estudia y analiza a diario. Si este mono pone en peligro a los demás chimpancés que lo rodean y por ende el negocio del grupo de científicos, lo lógico será que aparten a este animal o quitarle el arma con la cual está poniendo en peligro el experimento, haciendo peligrar el proyecto. Pues bien, hay testimonios de militares y agentes del sistema que han visto cómo estas entidades desactivan misiles o intervenían en conflictos, como por ejemplo Edgar Mitchell, exastronauta de la misión Apolo 14, que dijo antes de morir que los alienígenas detuvieron una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Dijo que miembros del ejército habían visto extrañas naves volando sobre bases de misiles y las famosas instalaciones de White Sands, donde se detonó la primera bomba nuclear en el año 1945, y siguió diciendo que White Sands era un campo de pruebas para armas atómicas y eso era lo que le interesaba a los alienígenas. Querían saber sobre nuestras capacidades militares. También dijo lo siguiente: he hablado con muchos oficiales de la Fuerza Aérea que trabajaron en estos hilos durante la Guerra Fría. Me dijeron que los ovnis se veían con frecuencia en el cielo y que a menudo inhabilitaban sus misiles. Otros oficiales de las bases en la costa del Pacífico me dijeron que sus misiles de prueba eran derribados con frecuencia por naves alienígenas. Había mucha actividad en esos días. Es lo que he explicado anteriormente. A estas entidades no les interesa acabar con el planeta y los seres vivos que lo habitamos. Somos una granja y ellos están vigilando y controlando que todo siga igual, que produzcamos el preciado alimento que tanto les gusta, el los. Salvador Freixedo lo describió a la perfección en sus entrevistas y libros. Fortiano totalmente, que con tres palabras
dice una cosa tremenda. Las tres palabras en inglés son we are property. Nosotros somos propiedad. Somos propiedad de alguien. Ahora, investigar quién es ese alguien, quién es el que es dueño nuestro, ahí es donde hay que trabajar mucho y permitir que a uno se le caigan todas las ideas preconcebidas que tenía. Y otro autor mío fundamental estudiando el fenómeno ovni, que es el que, yo no quiero saber, el que está totalmente relacionado con las religiones, y por eso te hablo de ellos ahora, es John Keel. Yo conocí mucho a John Keel cuando los dos vivíamos en Nueva York y hablé mucho con él, y tuvimos grandes charlas y por ahí. Para mí John Keel, tú conocerás probablemente los libros de él, uno se llama Operation Trojan Horse, y otro se llama Dreamland of the Gods, y otro se llama Modern Prophecy, tiene unos cuantos libros. Y Keel para mí es uno de los pensadores más profundos que ha habido. Se murió hace muy poco, desconocido de todo el mundo, pero realmente fue el que se dio cuenta de que esos aparatos que se veían por el aire y que para muchos eran pues una cosa más, tenían una enorme influencia en la historia humana. Y en realidad eso es lo que yo pienso. Nosotros somos, como te diría yo, bueno, lo dije en el libro mío aquel, La Granja Humana, nosotros somos una granja de esos que andan por ahí. Lo que pasa es que, y aquí déjame hablar ya por mi cuenta, claro, sin preguntas tuyas. Lo que pasa es que en el fenómeno OVNI hay, yo te decía, dos, si quieres, muchos niveles, pero hay fundamentalmente dos. Uno es el de los avistamientos, el de los aterrizajes, el de los contactos y todo tipo de apariciones y de piruetas que hacen, ¿verdad? Y eso es lo más sencillo, y mucha gente desgraciadamente se ha quedado en ese nivel y siguen todavía investigando pues las engañifas que nos hacen, porque para mí eso son todo triquiñuelas para que estemos distraídos mirando esas cosas. Es un nivel que por desgracia muchos de los llamados ufólogos están todavía en ese nivel y no se han dado cuenta de que la cosa es mucho más grave. La cosa es que se han bajado hace muchos siglos antes que nosotros, porque son nuestros hacedores. Se bajaron de los ovnis han influido siempre en la mente de los humanos. Y hoy día, desde hace unos 50, 60 años, parece que están acelerando el proceso y están influyendo en la sociedad de una manera más descarada de lo que lo han hecho siempre. ¿Cuáles han sido la influencia de esta gente en la humanidad? Bueno, es la historia humana. La historia humana es una historia horrenda. Uno se pone a pensar y dice, ¿por qué la historia humana es tan horrenda como es? Porque es horrenda, es guerra tras guerra, es odios, es matanzas, es abusos, es de todas las cosas. Eso es una de las interferencias. Y otra de las interferencias es, y ahí caigo en lo que empezamos a hablar, es la influencia que han tenido en ese fenómeno social más profundo que hay en la humanidad, que son las religiones. Las religiones hoy día, y esto es una herejía naturalmente, pero es una realidad, las religiones son toda obra y gracia de esas inteligencias que rigen el mundo. Y han hecho religiones por aquí, por allá, al gusto de los tiempos y de los hombres, y por eso las religiones son como son ellos. Porque déjame decirte, hay dos tipos de seres que nos visitan, vamos a decirlo así, aunque no nos visiten porque algunos están aquí desde antes que nosotros. Unos son benévolos, y los benévolos desgraciadamente son muy neutrales, no se meten. Y otros son malévolos, es decir, que vienen a por sus intereses, y algunos son enormemente malévolos. No crea, otra de las cosas que hay que la gente habla de extraterrestres y cree que todos son iguales, ni hablar. Hay muchos, hoy día hemos podido distinguir algunos, los que están más metidos en eso, como es Michael Sala y otros, más de 50 tipos diferentes de visitantes. De esos, y como te digo, algunos, la mayoría son neutrales, algunos son incluso benévolos, pero cuanto más benévolos, menos interfieren. En cambio, cuanto más malévolos, más interfieren.